en esta ciudad, con lo cual aprovecho para agradeceros vuestra presencia aquí, porque ya es que hasta nos contraprogramamos, que es algo que deberíamos solucionar, porque teniendo un público, el mismo público objetivo de amantes de la historia, a la misma hora hoy tenemos dos conferencias interesantes de historia, así que aprovecho para daros las gracias, los que habéis venido un viernes previo al puente hasta aquí, por contaros que desde la concejalía vamos a seguir apostando por conferencias de divulgación histórica. Aprovecho para felicitar al Club Liberal 1812 por la labor extraordinaria que está haciendo con este cíclico sobre el trienio liberal. Y simplemente desearos a todos y a mí misma que esta tarde aprendamos, que siempre se puede aprender mucho, con Maricruz Romeo Mateo, que promete ser muy interesante, Mujeres en la Revolución, cosa que personalmente, como algunos sabéis, otros no, yo soy columnista de prensa también y uno de mis afanes es ir un poco contra el adanismo imperante, y estoy segura de que nos contará Maricruz que ya en el 19 había mujeres de bandera que hicieron bastante. Y sin más, le cedo la palabra a Jesús Pérez Lanzar. Muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia. Efectivamente, estamos en el tercer ciclo de conferencias de conmemoración del bicentenario del Trienio Liberal. Este año lo dividimos en dos semestres. El primer semestre fue un tema que se nos había escapado, que era la independencia de las naciones americanas en la Revolución Liberal. Desde la guerra napoleónica, la guerra de la independencia, la Corte de Cádiz, el Trienio Liberal, y en ese proceso se daba la independencia de las naciones americanas. Fue una conferencia, la verdad, súper interesante, que nos abrió un poco la mente respecto a todas las naciones hispanoamericanas. El segundo semestre lo dedicamos a la mujer. Específicamente a la mujer, había temas que había gente que no estaba dispuesta a hacer un ciclo sobre específico, bueno, la mujer como un objeto específico, ¿no? Pero bueno, vimos que era súper interesante hacer un análisis de la intervención de la mujer en toda la Revolución Liberal, y si tuvo algo que ver. Incluso la Ilustración previamente también había mujeres, como Rosa Gálvez, que era malagueña, ¿no? Bueno, bueno, pues sí pasó al escenario público. En la primera conferencia fue de Elena Fernández, que nos habló de lanceras, matronas y patriotas, que era un poco la mujer desde el punto de vista no del escenario público, sino tampoco el escenario privado, sino una frase que a mí por lo menos me gusta decir, que la mujer era no dominante en el escenario, pero sí determinante, hasta el punto de que si cualquier conflicto social las mujeres participan activamente, es que el conflicto alcanza una significación muy importante. Y ahora presentamos a Maricruz Romeo Ester, que es la mujer liberalismo y género, la mujer en el espacio público. Maricruz es catedrática de la Universidad de Valencia, del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Tiene trabajo, bastante trabajo, con un enfoque de la relación entre política, religión y género. Esto lo he tomado, ¿no? Especialmente en el siglo XIX, conjugando la historia política y la historia cultural. Recientemente se ha ocupado de la ruptura entre la cultura neocatólica y el liberalismo, de su influencia en el parlamentarismo español y del importante papel del catolicismo en la articulación de las propuestas políticas. Y algo que sí me interesa muchísimo, que es la construcción de la masculinidad sacerdotal en el siglo XIX. Bueno, esto yo creo que es una
epistemológicamente muy importante, la constitución de ese sujeto, ¿no? Si existe ese sujeto. Bueno, entre las publicaciones, tiene la España liberal, 1833-1834, muchísimos artículos, libros ella sola como autora y en colaboración con otros autores. Realengo y municipio, marco de formación de una burguesía. Hay un artículo que leí específicamente sobre cómo los ayuntamientos y la legislación electoral de los ayuntamientos sí daba participación al sufragio universal. Uno de tus artículos, la verdad, para mí apasionante o muy interesante. Entre el orden y la revolución, la formación de la burguesía liberal y la crisis de la monarquía absoluta, provincia y nación, los territorios del liberalismo, la época del Estado-Nación en Europa, ¿no? Y bastante más que no lo pudieron coger. De forma que, cuando quieras, muchísimas gracias a María Cruz. Muchísimas gracias a ustedes, empezando en primer lugar por el al Ayuntamiento de Málaga y al Club Liberal 1812 por organizadores de este tercer ciclo de conferencias, he de decir, sobre el trienio liberal. Creo que es una experiencia única en España, al menos yo no conozco, y he participado en algunas este año, no conozco una experiencia similar de tres años celebrando, conmemorando o simplemente pensando sobre el pasado, que puede ser un pasado pasado, pero siempre hay algunas conexiones con el presente, ¿no? Vale la pena reflexionar sobre nuestra historia. Entonces, agradecer al Ayuntamiento de Málaga y al Club Liberal 1812 este interés por la historia, por el trienio liberal, y sobre todo a Juan Pérez Lanzar y a María Montiel organizar, que me parece una muy buena idea, organizar un ciclo de conferencias sobre las mujeres y las mujeres en la revolución. Son sujetos, a veces individuos, a veces, bueno, están allí, espectadoras en ocasiones, pero siempre participan, siempre están participando de algún modo. Y se trata también de ver esa participación y ligarlo con los procesos históricos. En este caso, como decía, aquí se conmemora una experiencia muy breve en el tiempo, que fue el trienio liberal. Fueron tres años, 1820-1823. Pero una experiencia muy concentrada, extraordinariamente concentrada, por las dinámicas tan diferentes, tan distintas, que enmarcó. Es un pasado pasado, evidentemente, al año que viene se celebrarán los 200 años de su trágico final, pero en ese también, algunas de las claves del mundo contemporáneo pueden encontrarse en ese periodo de 1820-1823. El trienio fue el primer experimento real de la soberanía de la nación soberana, y también de las tensiones que esa nación soberana iba a introducir y de las que las mujeres, evidentemente, no quedaron al margen. También fue un momento fundamental en la explosión de la opinión pública, gracias a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, un momento de fomento de una opinión pública que es clave en todo tiempo y en lugar para una ciudadanía. Una ciudadanía que no es solo un estatus, es también una práctica. En ocasiones, algunas mujeres pensaron y vivieron esa ciudadanía como una práctica, aunque no tuvieran derechos políticos. Y pues en último lugar, hay más dinámicas, pero la que a mí me interesa es que en ese momento, en el trienio entre 1820 y 1823, fue la primera vez que se debatió públicamente, en España me refiero, se debatió públicamente sobre la conveniencia o no conveniencia de la presencia de las mujeres en la esfera política, en la esfera pública. Fue la primera vez que se discutió públicamente. Pues bien, la conferencia mía, la charla, mejor dicho, pues va a partir de ese debate que tiene lugar en el trienio liberal, para luego avanzar en el tiempo. Ya les comento que no me voy a centrar en estos años, sino que voy a dar una panorámica general de la primera mitad, más o menos la primera mitad del siglo XIX, o el periodo, digamos, de la época hasta el final, los años mediados del siglo, de ese siglo, los años 50 y los años 60. Una visión general para que vean las sombras, que las hubo, evidentemente, para las mujeres,
pero también algunas luces que algunas mujeres al menos pudieron ver y pudieron agarrarse a ellas para avanzar en unos destinos y en unas dinámicas concretas. Hablar de la también me gustaría dejar claro, aunque yo no voy a insistir, pero para que quede claro, que hay que hacer una afirmación rotunda, y es que en el siglo XIX, y dado el sistema liberal y el sentido común de la época, lo que podemos decir los discursos imperantes, pero que también muchas veces es ese sentido común de la época, que es el menos común de los sentidos, todo ello condicionó de manera drástica y limitó también las posibilidades de actuación de las mujeres y de las señoras. El sistema político no daba el voto a las mujeres, eso lo conocemos hasta el siglo XX. En los discursos dominantes también, como comentaremos, tenían una concepción muy definida de lo que tenía que ser la mujer y de lo que tenía que ser también su feminidad. Y por lo tanto, ambos elementos, ni el mundo cultural en sentido amplio, ni la política, impulsaban la participación de las mujeres en ese ámbito. Pero, dicho eso, también hay que decir que tampoco ni el sistema político liberal ni el mundo cultural impidieron, obstaculizaron sí, limitaron sí, condicionaron sí, pero no impidieron la participación de las mujeres en la esfera política. Permítanme que comience precisamente por las limitaciones, no por lo que decía antes, las sombras que hay. Voy a dar una visión, voy a presentar lo que podríamos entender la visión dominante, pero no única, sobre la intervención, sobre lo que significaba que una mujer o que las mujeres intervinieran en los ámbitos políticos o en los ámbitos públicos. Y voy a dar esa visión, esa panorámica general, centrándome en tres momentos distintos y contextos también muy, muy diferentes. Lo primero que voy a mencionar brevemente es el debate que tuvo lugar en las Cortes de 1821 en relación con, en este caso, prohibir la entrada de las mujeres como público, no que fuesen diputados, evidentemente, sino prohibir que las mujeres pudiesen sentarse en las galerías y escuchar los debates parlamentarios. El segundo momento es ya a inicios de los años 40, y me voy a referir a la literatura de costumbres, que tuvo un éxito tremendo en la España de la segunda mitad del siglo XIX. Y el último, para que vean que las opiniones y las ideas pues tardan a veces en modificarse, en ocasiones, para que tomemos conciencia del peso de determinadas ideas en relación con las mujeres, me voy a referir muy brevemente a la opinión de un poeta, de un diplomático, de un político liberal y además andaluz, el autor de Pepita Jiménez, que tiene frases extraordinarias, ideas brillantes, pero en ocasiones, todavía en 1902, hace algunas afirmaciones que se estaban diciendo al menos desde los años 20 del siglo anterior. Bien, comienzo pues con el primer momento, ¿no? El primer momento, que es 1821, que están elaborando los parlamentarios españoles, las Cortes, están elaborando el reglamento del régimen interno de las Cortes, y en el artículo 7 se dice clarísimamente, al final lo verán, no se permitirá la entrada a mujeres, y los hombres asistirán sin armas ni distinciones de clase. Por lo tanto, taxativamente, las mujeres están prohibidas. Y eso no es la primera vez que sucedía. Ya en 1810, en 1813, se había planteado qué es eso de que las mujeres entraran en sede parlamentaria como espectadores. Ya se había planteado qué es lo extraordinario, qué es lo que llama la atención y que vale la pena insistir en ello. Lo interesante es que hubo un debate, que en el año 10 se aprueba sin ningún problema, en 1813 se vuelve a repetir sin ningún problema, y es ahora, en el trienio, cuando eso os causa al menos, hay algunos diputados, bastantes diputados, más de 50 diputados que están en contra de esta perspectiva. Y lo dicen. Y además es interesante este debate para que vean que
el liberalismo político no es unitario. El liberalismo tiene líneas y corrientes que a veces pueden dar pie a la participación de la, en este caso, de las mujeres. Bien, en este caso también no solo hubo debate en las Cortes, sino que ese debate, esa discusión, trascendió a la esfera pública y se discutió en la prensa. En la prensa se discutió si había que prohibir o no prohibir, si la decisión de las Cortes era correcta o no correcta. No voy a insistir mucho, solo los diputados partidarios de que las mujeres estuviesen en sede parlamentaria, escuchando, por lo tanto formándose, es decir, instruyéndose y educándose, utilizaron distintos argumentos, pero hay uno que va a tener una larga trayectoria en el siglo XIX y que es importante. Y es lo que podemos llamar la idea de la maternidad liberal. Es la idea, decían los diputados, las mujeres son madres y como tal van a educar a los hijos. Si queremos tener hijos liberales, las mujeres, tendrían que estar instruidas en los fundamentos políticos. No que sean políticas, evidentemente, pero que tengan algunas nociones de los principios liberales. Si queremos que las riendas del Estado en el futuro estén en hombres, en ciudadanos libres y liberales, esos hombres tienen que ser educados, en primer lugar, por sus madres. Y para ser educados por sus madres, estas mujeres han tenido que tener alguna noción de qué es la libertad, alguna noción de qué es el individuo libre en una sociedad que se quería construir en ese momento también libre. Bien, ese es un argumento, yo creo que un argumento fundamental. Pongo en esta página, es de un diputado que habló en defensa de la presencia de las mujeres y que lo dijo muy claramente. Si queremos que la generación futura sea liberal, lo primero que hay que hacer es educar a las mujeres en los fundamentos y en los principios liberales. Si formar ciudadanos virtuosos y amantes de las leyes de su patria requería, esa es una expresión de la época, requería por lo tanto que estas mujeres tuviesen algunas nociones. Y se podría empezar en estas nociones permitiendo que aquellas que quisieran ir a las sesiones parlamentarias pudiesen ser espectadoras de las discusiones políticas. Y el segundo argumento, que también es importante porque se va a mantener en el siglo XIX y en ocasiones se sigue planteando en estos momentos el siglo XXI, es la idea según la cual la mujer es una vara de medir la civilización. La mujer es un vector de civilización. Eso tenía que ver con un discurso muy de la época entre el mundo de Oriente y el mundo de Occidente. ¿Qué pasa en Oriente?, decían los diputados. En Oriente, la religión y la política recluye a la mujer. La mujer está en la ley, la mujer no es un individuo, la mujer no es sujeto. Nosotros, decían los diputados, nosotros somos el Occidente civilizado y la muestra precisamente de la civilización es que no excluimos a las mujeres, no las recluimos en una ley, sino que permitimos que intervengan secundariamente, subsidiariamente, que intervengan en la política. Este argumento muchas veces se ha hablado cuando se habla de Islam, mujeres y visiones del pasado, se salen muchas veces a la palestra. Bien, fueron los argumentos distintos, por distintos campos, pero hay que señalar que estos argumentos pues no convencieron. Y la mayoría de los diputados pues votaron en contra y por lo tanto las mujeres fueron excluidas también en 1821 fueron excluidas del Parlamento. Fueron excluidas y con ideas, como ustedes ven en esta página, de lo que tiene que ser. No solo lo rechazaron, pero el argumento fundamental fue que hablar de mujeres
Hablar de mujeres en sede parlamentaria era una pérdida de tiempo. Y hablar de mujer denigra incluso hasta la política, primer argumento, y casi único argumento. Y los segundos, pues es pues lo que aparece aquí en negrita, la idea de que la mujer es madre y que su destino es cuidar a los hijos y poco más. Y que una mujer que, de la frase última, una mujer que politiquea es un personaje digno de censura o de censura o de risa. Bien, y estos argumentos tuvieron éxito. Tuvieron éxito porque lo que se planteó en las Cortes no fue solo una decisión política, que lo es una decisión política, incluir o no incluir, excluir o no excluir, sino también detrás de estas cuestiones, de esta cuestión política, hay toda una concepción de lo que es la mujer, hay toda una concepción de cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres. Hay una visión de género, decimos, por la cual una diferencia que se considera una diferencia física entre el hombre y la mujer, se convierte en algo esencial, en una esencia inamovible que determina el destino de los hombres y de las mujeres. La naturaleza ha hecho al hombre racional, fuerte y poderoso, y en consecuencia su espacio de formación es el mundo público y el mundo de la política en concreto. La naturaleza de la mujer es diferente, y esa naturaleza es sentimental, doméstica, familiar, amorosa, débil y sobre todo pasional. Y por lo tanto es la naturaleza la que determina que el espacio de las mujeres sea el espacio doméstico o el espacio familiar. Y eso es lo que estaba en el sentido, digamos, común, con comillas, de esa época. Y de ahí que la mayoría de los diputados pues votaran en contra. La mayoría de los diputados y, por supuesto, también la opinión pública. Casi toda la prensa de la época apoyó toda la prensa liberal de la época, del 2023, apoyó estos planteamientos. Apoyó estos planteamientos, como aparece aquí indicado, El Censor es un periódico muy importante del trienio liberal, ¿no? Todos estos sectores apoyan. Apoyan también, y estableciendo ya una línea, y voy al segundo momento, una conexión entre la mujer que politiquea y la Marisa Vidella. Estas dos figuras están muy unidas en el siglo XIX. Aquí aparecen, son dos grabados de 1851 y de la edición del año 1843, de una obra, ya adelanto 20 años después, una obra que tiene un éxito extraordinario, de tipos de costumbres, la cigarrera, la marisabidilla, la politicómana, no son supuestos tipos que existían en la España de principios de los años 40. Este libro se editó, tuvo muchísimo, muchísimo éxito, y tuvo también mucho éxito precisamente el tipo de la politicómana. Eso se edita en los años 40, cuando la revolución liberal ya se ha hecho, ya ha triunfado, el Estado liberal ya se está dando los primeros pasos, y la politicómana es una pequeña narración, una narración que, por cierto, también la hace otro andaluz, en este caso también otro, un escritor y otro político, en este caso también liberal, que se llamaba Gabriel García Casada, el sevillano. Y este de Gabriel García Casada es el redactor del tipo La Politicómana. Vean ustedes que es una mujer un poco demacrada, un poco fea, pero lo interesante también, miren, el juego en los dos, la Marisa Vidella y la Politicómana, con la prensa y el libro, es decir, con la lectura. Esas conexiones que se están haciendo entre saber, política y demás. Bien, pues García Casada lo que propone es un retrato, por resumirlo muy rápidamente, un retrato feroz
de la mujer que tiene interés por la política. Interés es la mujer que se informa, que lee o que opina de la política, la crianza la retrata con mucha crudeza. Para él es la mujer que politiquea tiene que ser automáticamente descalificada. Tanto rotunda es su descalificación que Casada, que además es un poeta, llegó a sentenciar que las politicómanas, no, por cierto, sustantivo que él se inventa, las politicómanas no tienen siquiera fisonomía de mujer. Una mujer que politiquea no es una mujer, no es una mujer. Se inaugura así un cliché que tiene un largo recorrido en la historia contemporánea y que en algún caso llega hasta la actualidad. Me refiero a un proceso de masculinizar a la mujer que se dedica a la política. La mujer que se dedica a la política es fea y no tiene atractivo sexual. Y eso se está diciendo y se dice todavía ahora. Y eso se está planteando por García Tassara en los años 40. Y dice más. Fíjense, eso es su narración, ¿vale? Originalmente fea, cuyos órganos intelectuales se han desarrollado con la idea constantemente fija de su fealdad, y ha buscado con qué suplir los atractivos que le faltan, es decir, no es una mujer, simplemente no es una mujer. Suplir los atractivos que le faltan para brillar en el mundo, y se ha hallado con el atractivo postizo de la política. Ha sustituido, ¿no? La política es una naturaleza que nada tiene que ver con lo que debe ser una mujer en la sociedad. Bien, como decía, este proceso de masculinización de los años 40 es bastante, se inicia ahora, se desarrolla muchísimo en el siglo XIX. Toda mujer que le interesa un poco la política es porque es fea y no atrae, no es atractiva, y eso ha llegado hasta la actualidad. ¿Qué se pretende con esto? Ha acabado la revolución, ha acabado el proceso revolucionario, y lo que se está presentando es un contramodelo femenino. Lo que se está diciendo es que la mujer no puede dedicarse a la política y que la política es el espacio donde los hombres se hacen hombres, donde se está construyendo la masculinidad liberal del siglo XIX. Y el último momento, y han transcurrido ya 60 años o 50 años, y es pues una frase, unas meditaciones de Valera, unas meditaciones de Juan Valera. Esto es 1902, en un libro que está hablando sobre la educación, está planteando el tema de la educación en distintos campos, y cuando habla de la educación se ve obligado, está hablando de la educación de las mujeres y de los niños, se ve obligado a introducir esta cuestión de que, bueno, se podrá haber tenido una reina, una mujer reina, pues bien. Gran Bretaña ha podido tener una mujer reina, como España, pero de allí no se puede derivar a pensar que las mujeres se puedan dedicar a la política. El final es también también muy característico, y no solo del siglo XIX, sino también de buena parte del siglo XX. Toda intervención directa que los negocios públicos damos a la mujer produce, a mi ver, algo de tan grotesco y de tan lastimoso que mueve a risa. Simplemente unos masculinizan, otros risa, chanza y negativa. Bien, pues este es el discurso mayoritario, pero no único, de lo que se pensaba en el siglo XIX de la intervención de las mujeres. También hay otro discurso, digamos, más dulcificado, que ya no se plantea la cuestión de la política, de que la mujer no intervenga, sino lo que se plantea es algo que creo que a algunos de nosotros nos puede sonar, porque esa expresión se ha utilizado mucho en el siglo XX. Se plantea en el espacio cultural un discurso
de cuál debe ser el destino de las mujeres. Ese discurso es el del ángel del hogar. La mujer es el ángel del hogar y ese es su espacio. El Ángel del Hogar fue una revista, fue un manual de instrucción, y es como tanto en España como en Gran Bretaña se hablaba de las mujeres domésticas, familiares y maternales. Fíjense en la expresión ángel. Un ángel es algo etéreo, es algo además puro, es celestial. Pues eso es lo que se supone que debe ser una mujer, etérea, celestial y pura. Es decir, deja de ser un sujeto real, real, deja de ser realmente una mujer. Aquí aparecen también esta literatura, este discurso del ángel del hogar, que es característico de la segunda mitad del siglo, bueno, desde los años 40, 50, del siglo XIX, se desarrolla durante todo ese periodo. Ese discurso lo elaboraron tanto hombres como mujeres, escritores y escritoras, escritores y escritoras. Era una literatura de novelas, pero también de manuales de conducta. Y aquí he traído a tres mujeres que son importantes de esa escritura del ángel del hogar: Faustina Saer de Melgar, Ángela Grassi o Pilar Sinués. Son mujeres que ustedes no, posiblemente, seguro, no conocerán, y sin embargo tuvieron un éxito extraordinario. Eran bestsellers, publicaban muchísimo, editaban muchísimo, eran profesionales de la literatura, muy conocidas en el siglo XIX, pero no forman parte del canon. No solo porque fueran malas escritoras, que lo eran como escritoras, como novelistas, eran malas, pero no forman parte del canon porque eran mujeres y del siglo XIX. Pero es importante señalarlo porque lo que ella seguía planteando es dulcificar el destino de la mujer en los espacios domésticos. Hay que excluirlas de la política, pero hay que dulcificar ese espacio doméstico. Es una literatura prescriptiva que tuvo, como digo, un enorme éxito, y que fijaba las normas para el comportamiento tanto privado como público de la mujer. Les decía tanto desde la forma apropiada de vestimenta y de peinado hasta los fundamentos de su moralidad, evidentemente cristiana y burguesa. En definitiva, hay que excluirlas de la política, y se trataba de hacer de la mujer española a mediados del siglo XIX un ser doméstico, virtuoso, maternal, relacional. La mujer relacional significa que la mujer no era en sí. La mujer es siempre la mujer, la esposa de, la madre de, la hija de, el hombre. Y en ese sentido, un sujeto relacional, un sujeto que tenía que ser hacendosa en el hogar, capaz de crear las condiciones necesarias para que el hombre pudiera trabajar, y una mujer, en fin, que reunía las virtudes de la modestia, la humildad, se decía, la humildad, la compasión, la bondad, la discreción, la supresión de las necesidades y de los deseos propios para el bien de los demás, la honestidad, la curiosidad, la moderación y la buena administración del hogar. Es decir, el destino de las mujeres tenía una carga de deberes extraordinaria. Aquí señalo algunas frases, pero son para que vean un poco el tono, ¿no? La mujer no debe salir de las atribuciones esenciales del hogar doméstico. Y eso lo dice una persona que se pasó su vida escribiendo, directora de revistas, llevaba revistas, diarios femeninos, tuvo una labor extraordinaria, pero, como ven, la mujer no debe salir de las atribuciones esenciales del hogar. O otra, en este caso Ángela Grassi, que un tiempo después dice que la mujer no es igual al hombre, que la mujer es el complemento, ¿vale? Y esa es la idea básica. La mujer no es inferior al hombre, ¿vale? Tampoco es igual, es simplemente ese complemento necesario que se necesita. Bien, esos son los discursos. Eso, y podríamos dar por acabada la conferencia y decir, pues hasta aquí se ha llegado y no hay más. Sin embargo, me gustaría señalar que todos los discursos, tanto el del liberalismo
como si me da tiempo plantear un papel del catolicismo, en el debate lo puedo señalar. Los discursos no son cajas cerradas, no están exentos de tensiones, de contradicciones, de ambivalencias, de fisuras, y que eso es precisamente por esas contradicciones, por esas ambivalencias, es lo que permite a los individuos tomar decisiones y actuar. Y eso es precisamente lo que sucede con el primer liberalismo, el de las Cortes de Cádiz, el del Trienio, el de los años 30 o incluso un poco el de los años 40. Es tan homogéneo como aquellos que quisieron prohibir la presencia de las mujeres. El liberalismo es mucho más plural. Y en relación con las mujeres, tiene un discurso de feminidad, no solo que dice hay que excluir a las mujeres a la política, hay que recluirla en el espacio de la domesticidad. Eso es una línea, pero hay mucho más, hay algo más. Ese algo más también es que el primer liberalismo, además de hablar de la domesticidad, además de hablar de la maternidad, además de la visión, digamos, del hogar, la mujer y el hogar, que lo repite siempre, el liberalismo, el primer liberalismo, no todo el liberalismo, no el de la segunda mitad, pero sí el de la primera mitad, el que está en torno a las Cortes de Cádiz, ese primer liberalismo también añade algo más cuando habla de mujeres. Y cuando habla de mujeres, habla de la obligación de amar a la patria y de defender el orden constitucional. Lógico, en un momento de lucha, de revolución, de lucha contra los franceses, de lucha contra los absolutistas, de que hay que imponer ese Estado. Entonces, el liberalismo también recurre a las mujeres y les dice que son patriotas. Y como patriotas, por lo tanto, pueden intervenir de manera subsidiaria en la construcción de la nación liberal. También les dice lo que les decían los diputados que acertaban la presencia de las mujeres en las Cortes. También ese primer liberalismo, además de decir que la mujer es una patriota española y por lo tanto justifica en determinados momentos su participación activa en el proceso de construcción de la nación liberal, también señala que las mujeres son transmisoras de ideas políticas. ¿De qué idea política? De la idea de la patria. La patria y la patria liberal. Y como transmisoras, eso justifica su presencia en la esfera pública. A mi juicio, es esta naturaleza ambivalente del liberalismo, exclusión, inclusión, estas contradicciones, si se quiere, lo que explica la presencia de las mujeres en la actividad política en los años del trienio liberal. No voy a insistir mucho en ello porque creo que Elena ya comentó toda la actividad de las mujeres en ese periodo, pero solo por recordar, las mujeres estuvieron en las sociedades patrióticas, intervinieron en las sociedades patrióticas, en los clubs políticos, como podría ser el club liberal de 1812, pues en esos clubs, en esas sociedades que eran clubs políticos, las mujeres, algunas mujeres al menos, estuvieron fueron también, eso en Barcelona, lanceras, se llamaban lanceras de la libertad, en cualquier caso, miren la ambivalencia, portan armas, llevan un cuchillo y una lanza, pero no piensen que se dedicaban a la milicia, al armamento y a cuestiones ligadas con la guerra, no. La función de estas mujeres era el cuidado de los heridos, ¿eh? El cuidado de los heridos, el cuidado de los enfermos. Esa ambivalencia, ¿no? El mundo doméstico, pero en la esfera pública y además portando armas. También estaban en las protestas, las protestas, en los disturbios políticos o exigiendo, en este caso, 80 y pico mujeres de Logroño que envían al rey una reclamación, la reclamación de que el rey tiene que estar rodeado por liberales y no por gente extraña que está pervirtiendo el sistema liberal. Por lo tanto, con independencia de lo que digan los reglamentos, con independencia de lo que digan los reglamentos de las Cortes,
con independencia de lo que diga la Constitución de 1812, las mujeres están allí. Las mujeres están allí. Y las mujeres están allí como transmisoras de valores, como propagadoras de los ideales revolucionarios. Y este es un... supuestamente eso está escrito por una mujer, nunca lo sabremos, son siglas, firmado FS, no sabemos, habla en femenino, en cualquier caso, sea un hombre o una mujer quien escribió, este es un texto que se publicó en un diario de Madrid. Lo interesante es, aunque sea un varón, lo interesante es que se ve obligado a apelar a las mujeres, habla, se dirige a las mujeres y se dirige en defensa, de nuevo, de la patria. Y con una frase también muy típica del siglo XIX, constitución. Le dice a las mujeres, hacer resonar por todas partes el eco patético de vuestra voz, repitiendo con aquel entusiasmo de que sois capaces, constitución, constitución sagrada. Nosotras seguiremos tus pasos hasta el sepulcro. Es esa apelación de un discurso que por un lado es domesticidad, pero por otro el hecho de la mujer patriota justifica su intervención. Bien, este es el inicio, estos años del trienio son importantes también, porque es el inicio del liberalismo femenino, que comienza a desarrollarse, al menos desde mi punto de vista, no antes, es en estos años del 20 al 23, cuando se desarrolla un liberalismo feminismo, puede ser minoritario, pero no marginal, y un liberalismo que va creciendo con los años, y va a ver que ese liberalismo femenino, de mujeres, mujeres liberales, que va creciendo también, no solo en los años de régimen liberal, sino hay también una dinámica que es la represión absolutista. Cuando acaba el trienio liberal, del año 23 al 33, se vuelve al absolutismo, la libertad desaparece, la represión cae con fuerza en los liberales, se habla de 30.000 fusilados, 20.000 personas desaparecidas en las cárceles, nunca sabremos realmente en los números, pero la represión fue muy dura. Y la represión también cayó sobre las mujeres. Una represión importante. ¿En qué sentido? La represión fue el destierro, el exilio, la cárcel, la prisión. Penas de muerte, pocas. Porque penas de muerte, pocas, porque el absolutismo entendía que la mujer no tenía capacidad política. Por lo tanto, si no se le reconoce capacidad política, hubo pocas sentencias a muerte. Pero supongo por ser mujer liberal. Como digo, la represión pues conduce a la toma de conciencia de algunas mujeres. Y hubo una excepción, que pues ustedes calculo que sí que conocerán, que fue Mariana Pineda. Una excepción de a la no pena de muertes. Esta granadina sí que fue en este caso, ahorcada o por, al mismo no lo recuerdo, no recuerdo, por garrote vino, ¿vale? Fue ejecutada por garrote vino, porque era de ascendencia noble, tenía relaciones, fue ejecutada por garrote vino en mayo del año 31. Eso fue una excepción, porque la represión de las mujeres actuó por otras vías, no la pena de muerte, sino otra. En este caso también de Mariana Pineda juega también la ambivalencia. Una ambivalencia que se ha mantenido que se creó en el siglo XIX y que se ha mantenido en el siglo XX y algunos poetas también la han desarrollado. ¿Por qué fue llevada ¿por qué padeció la muerte? Por cierto, no se recuerda que su madre también fue ajusticiada, pero recibió una pena de 10 años de cárcel, la madre de Mariana Pineda. En el caso de Mariana Pineda, de nuevo fue esa contradicción, ambivalencia. Es la leyenda de Mariana Pineda. ¿Fue llevada hasta el garrote vil porque era mujer amorosa? Porque hay un juego de amores detrás, amores, celos, autoridades absolutistas que quieren tener relaciones con esta señora. ¿Fue simplemente llevada porque borraba en tarea más femenina? ¿Borrar una bandera con la palabra libertad?
entre otras palabras. ¿Fue solo por eso? Así es como se desarrolla sobre todo la imagen de Mariana Pineda en el siglo XIX. ¿Qué es lo que se escamotea? ¿Qué es lo que se esconde? Pues su actividad como una actividad fundamental en la conspiración. Mariana Pineda conspiró. Su casa era un centro de conspiradores. Fue refugio de liberales. Es decir, tuvo una intervención política importante. Y sin embargo, ese lado, en el siglo XIX, en los relatos que hubo del siglo XIX sobre Mariana Pineda, siempre aparecen y aparece la idea del amor o el portar una bandera. Bien, y para que vean también esta feminidad con sus ambivalencias, con sus inestabilidades. Se trata de una feminidad, por un lado doméstica, pero al mismo tiempo se impulsa a una cierta intervención. Un caso, y también lo tenía que poner, un caso que me parece muy claro de ese mundo del liberalismo ambivalente y de una identidad femenina que no solo es del ángel del hogar, la mujer doméstica, es precisamente el ejemplo que pongo aquí, uno más conocido, supongo, el esposo. Volvemos al sujeto relacional. Calculo que nunca se suele mencionar a la viuda de Torrijos, era Luisa Carlota Sáez de Viñegra y Velasco, condesa de Torrijos desde el año 36. Y el otro caso interesante es otra viuda, la viuda de un general militar, Francisco Escoz y Mina. General militar, capitán general, ambas viudas, una la de Torrijos en el año 31, la Juana María de Vega, viuda desde el año 1800-1836. Sus maridos sean militares, sus maridos sean liberales, sus maridos sean conspiradores. El mito de uno y de otro, el mito de Torrijos o el mito de Escoz y Mina también fue un guerrillero en la guerra de la independencia, por lo tanto tiene una trayectoria larga. El mito, me refiero a toda la aureola que hay sobre Torrijos y la aureola que había también sobre Francisco y Escoz y Mina, se debe a sus mujeres. Fueron sus viudas quienes decidieron escribir la vida de Torrijos o la vida de Francisco Escoz y Mina. Y eso no siempre ha sido reconocido. Tampoco ha sido reconocido que en el caso la viuda de Torrijos sí que se presenta como autora de la biografía. Y fíjense con qué la portada del libro, yo he puesto el cuerpo tan dispuesto, en armas tan mañoso, en ánimo tan esforzado, en un juicio tan delicado, en condición tan bien visto, en edad tan mozo, peleó y murió por la libertad como caballero y como cristiano. Eso lo escribe en la portada, que lo ven en un pequeñito, lo escribe y se presenta además como autora su viuda Luisa Carlota Sáez de Viñegra. En el otro caso, la Juana María de Vega no se presenta como autora, se presenta como aquella que reúne pues, escritos difundidos y guardados en distintos sitios. Hay que decir que, por lo que se sabe, quien tenía cultura y quien tenía instrucción era la mujer, no el militar Francisco Escoz y Mina. Es decir, que todos los especialistas pensamos que este libro de las memorias de Francisco Escoz y Mina fueron en realidad en gran parte escritas por su viuda. Dos viudas que son constructoras de la memoria liberal, que son defensoras de la independencia de la patria, que son la base de la que se presenta para ellas el patriotismo liberal constituyó su seña de identidad. Ellas se autorrepresentaban, se presentaban como defensoras de la libertad y de la patria. Bueno, eso es algo más que ser una madre, eso es algo más que ser el ángel doméstico. Eso sucedió clarísimamente en ambos casos y especialmente, acabando con este ejemplo, lo desarrollaré un poquito más porque la próxima conferencia va sobre Concepción Arenal y Concepción Arenal fue muy amiga de la condesa de Escoz y Mina. Me voy a detener un poco en este contraste de ambivalencias y
proyectos distintos del liberalismo. Como dijo una escritora gallega, Emilia Pardo Bazán, en 1911, no se entendería a la condesa de Mina quien viese en ella a una escritora o a una pensadora. Su vocación fue política, la pasión liberal llenó su existir. Emilia Pardo Bazán sabía de lo que estaba escribiendo porque ella y su familia en La Coruña frecuentaban la casa de la viuda de Escocimina, la condesa de Escocimina. Eran amigos porque, entre otras cosas, ambas familias eran amigas porque, entre otras cosas, la condesa de Escocimina era una mujer liberal y además progresista, del partido progresista. Esta señora había nacido en 1805 y había nacido en un entorno del comercio, un mundo de los comerciantes, ilustrado. Procedía también de un medio y de una familia que le daba mucha importancia a superar la ignorancia femenina, que rechazaba la creencia también en la supuesta inferioridad de las mujeres, y que por último también se formó Juana María de Vega, se formó en un ambiente, el suyo, el de la familia, en una confianza en la capacidad de la mujer instruida. La mujer instruida podía transformar la sociedad, podía transformar y mejorar las costumbres de la sociedad. Esta mujer, Juana María de Vega, con 16 años se casó con Francisco Escocimina, él tenía 40 en ese momento, se casan en el habitual, los 16, 17 años para que se casa en el trienio, y el trienio cae y se va al exilio, y Juana María de Vega acompaña a su esposo en el exilio. ¿Y qué es lo que hace? Entre otras muchas cosas, se implica en todas las conspiraciones en las que participa su esposo. Ella también se implica. Se implica como enlace, como refugio y como portadora de la correspondencia. Cuando fallece su esposo en 1836, esta señora, si hubiese sido un ángel del hogar, una mujer simplemente doméstica, pues se hubiera ido a La Coruña, ella era de La Coruña, se hubiera ido a La Coruña y hubiera establecido allí, se hubiera recluido en su domicilio familiar. No hace eso. Lo que hace es, rápidamente, a principios de los años 40, el gobierno progresista de Espartero le encarga que instruya, que eduque a la reina, a la futura reina Isabel II. Y eso es lo que hace. Deja La Coruña, se va a Palacio, se va a Madrid y se dedica a formar, como decían en la época, intentar formar a Isabel II como una reina Victoria de Gran Bretaña. Como una, no lo consiguió, pero lo intentó. Una mujer educada, una mujer instruida. Y sobre todo, para que vean el carácter político, aparentemente sin hacer política, de Juana María de Vega. Intentó convencer a la reina, a la futura reina Isabel II, que la monarquía debía estar al servicio del bien general de la nación. Intentó inculcar a la reina un humanismo cristiano y un reformismo social. No lo consiguió, pero lo intentó. Cuando acabó su labor, volvió a La Coruña y no se dedicó a sus labores o a sus actividades en absoluto. Se dedicó a mantener una tertulia en su casa que fue el centro de un levantamiento contra los moderados a mediados de los años 40. Hizo política entre bastidores, toda la que quiso y más. Hay cartas que se conservan en el archivo histórico de Madrid. Hay cartas donde se dedica a hablar de política con los progresistas de Madrid, a conectar el Partido Liberal Progresista de Madrid con el Partido Progresista de La Coruña, a buscar los mejores candidatos en el ayuntamiento para la concejalía o para el escaño parlamentario. No hizo política, digamos, en primera línea, pero sí que estaba, como digo, entre bastidores detrás. Y para acabar, no solo hizo política, sino que además se dedicó, organizó e impulsó un reformismo social extraordinario en materia asistencial y educativa.
La beneficencia no solo es una cuestión femenina, es también una cuestión claramente política, porque se habla de recursos. Y sobre todo es política, como en su caso claramente, cuando tiene a las autoridades locales detrás. Pues ella se enfrentó a las autoridades gallegas para hacer sus hospitales y demás. Por lo tanto, fue una mujer y como han visto, escribió las memorias de su marido. Eso es una forma, y ella siempre se presentaba como una mujer virtuosa, como alguien que no cuestionaba el orden sexual de la sociedad liberal, no cuestionaba las jerarquías de hombres y mujeres de la sociedad liberal. Evidentemente no lo cuestionó, pero utilizando las ambivalencias, utilizando los discursos disponibles, hizo algo importante y es ampliar el espacio de respetabilidad de las mujeres. Amplió socialmente lo que se entendía como el espacio propio de las señoras. Fue más allá del espacio doméstico, del espacio familiar. Y siendo políticamente activa entre bastidores, haciendo hospitales o haciendo escuelas para niñas, o simplemente potenciando una cultura progresista del mérito, de la responsabilidad y del individuo. De esa forma, ella también hizo política en este mundo liberal que fue fundamental como antesala para planteamientos que iban más allá, como se verá en la conferencia de Concepción Arenal. Insisto, Juana María de Vega no fue una feminista, pero sí que amplía el espacio de actuación de las mujeres. Y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Maricruz. Has planteado el tema con unas connotaciones que voy a ser yo primero que haga la pregunta, aunque ahora daremos paso a quien quiera hacer. Pero también me gustaría saber exactamente, bueno, exactamente no, pero ¿cuál es tu opinión respecto a una cultura en la Revolución Liberal, lógica, que alcanzó a todos los ámbitos? Entre ellos a la consideración de la mujer como interviene, que tiene capacidad para escribir en periódicos, en prensa, hay muchísimos casos. Existe realmente una cultura y se conforma una nueva concepción de la mujer, aunque, como has dicho al principio, limitada por ese liberalismo moderado, ¿no? Sin embargo, había un liberalismo progresista que incluso votó a favor de la asistencia. Ese es el drama, digamos, del liberalismo, ¿no? A partir de, después de la Corte de Cádiz, del Reino Liberal. ¿Hubo esta ruptura de ese liberalismo? En España, ese es mi planteamiento, yo me dedico a la historia política, en España hubo una revolución liberal importantísima, una revolución violenta. Por supuesto no fue Francia. Es que ninguna revolución liberal en Europa podía ser similar a la francesa después de haberse producido 1789. ¿Vale? Después de 1789 las revoluciones tienen en todos los países otros recorridos. Por lo tanto, en España hubo una ruptura violenta, costó mucho. Esa ruptura se expresó en todos los campos, desde la formación del Estado. El Estado es una construcción del siglo XIX. Los cambios en la sociedad. Una sociedad donde desaparecen los privilegios, desaparecen las desigualdades jurídicas y donde se plantea, al menos, esa igualdad de todos ante la ley. Por lo tanto, el cambio es importante. El cambio afectó también a las mujeres, también. No como podía haberse desarrollado, pero no en España, en toda Europa. Porque yo he hablado de España, pero si nos fijamos, les comento otras cuestiones. He hablado de prohibiciones, se lo puedo decir. Francia, la famosa Francia, faro de revoluciones, de liberalismo y demás. En Francia, en 1793 se cerraron
los clubs femeninos que había en Francia fueron cerrados, y cerrados por la fuerza. Las mujeres no se dedicaban a la política, no podían dedicarse a la política. En el año 1830, la siguiente revolución, la de los años 30, en 1800, la década de los años 30, en Francia, eso que han visto ustedes, que les he enseñado de las mujeres de Logroño, que utilizan el derecho de petición al rey para que se rodee de liberales, eso es un derecho constitucional que existía, el derecho de petición. Cualquiera podía dirigirse a las autoridades solicitando, ¿vale? Eso es el derecho de petición. Pues en los años 30, los liberales franceses están pensando muy, muy seriamente en prohibir que las mujeres usen el derecho de petición. En España, el derecho de petición lo usan las mujeres de manera constante, como colectivo, sobre todo las católicas, individualmente o firmando con los hombres. Y por último, en 1848, otra revolución en Francia. En 1848, la Asamblea Francesa decretó que las mujeres quedaban excluidas de la actividad política. No solo se cerraron los clubs, sino que debían cerrarse incluso algunos periódicos dirigidos por mujeres. Y algunas mujeres tuvieron que cambiar el perfil de su prensa y no, digamos, rebajar ese anhelo político. Lo que estoy diciendo, por lo tanto, que España no es extraordinario, que lo que pasa en España no es algo, no es ni más ni menos. Está ocurriendo de otras formas, pero está ocurriendo incluso en Francia. Lo digo porque en el caso de la ruptura con las mujeres, pues fue mucho más lenta. Creo que tú eres abogado y sabrás, por ejemplo, en el Código Civil, sobre todo a las mujeres casadas. Las mujeres casadas que... Exactamente. En cualquier caso, el Código Napoleónico sucedía exactamente lo mismo, ¿eh? Principios del siglo XIX en Francia. Por lo tanto, digamos que el cambio fue lento. Y cambios fundamentales como algo que podía ser importantísimo, que fue la instrucción y la educación, eso requirió mucho, mucho tiempo. Es verdad que el diseño liberal se replanteó el tema de la educación de las niñas, porque inicialmente pensaba en una educación privada, y en un reglamento posterior ya se habló de unas escuelas, las escuelas, la obligatoriedad y demás, pero ese cambio sí que fue mucho más lento, pero lo fue también en muchos países europeos. Sí, y sobre todo el tema de la educación. Eso es lo que, desde mi punto de vista, en la España liberal, me refiero hasta los años 60, ese fue un problema importante. Sí, que también corresponde a las dificultades de construcción del Estado, lógicamente, y los ingresos del Estado. La Constitución del 12 que abre, claro. Realmente la Constitución. Claro. El tema de ayuntamiento, incluso la milicia, ¿no? Sí, la milicia, sí. Bueno, estaba abierto. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Que doña Berta. No, solo una observación al hilo de lo que ha dicho al final. Uy, se oye rojo. Que me llamó la atención un libro que cayó en mis manos hace poco de Salvador Madariaga, de Mujeres de España, que al hilo de resaltar que no éramos una anomalía en Europa, que le contaba una inglesa muy orgullosa que a finales del 19 que ya podían las mujeres ir a Oxford y a Cambridge, y que Madariaga le dijo que en España nunca habían tenido vetado el acceso a la universidad. Las mujeres, otra cosa es que por circunstancias culturales y sociales no acudieran en masa, pero que nunca había existido la prohibición de que las mujeres fueran a la universidad, y la latina está ahí, por ejemplo. Eso sí que es muy característico del liberalismo español. Las no prohibiciones taxativas.
¿no? Y eso es importante porque eso es lo que quería comentar, ¿no? Ese liberalismo ambivalente que siempre deja márgenes de actuación, en algunos casos, tampoco hay que exagerar. Claro, si no hay prohibición, y no había prohibiciones, bueno, son otros condicionantes. El universo cultural, el mundo cultural, las presiones, las opiniones de lo que antes estaba planteando, creo que eso pesa mucho. He de decir que la prohibición de entrar en las Cortes, en el año 34, cuando vuelve a haber otras Cortes distintas, pero vuelve a haber una representación, ya no se plantea en el reglamento la prohibición de las mujeres. La prohibición es solo el periodo de la Constitución del 12. Ya llama la atención, es la Constitución la que prohíbe la entrada de las mujeres. Pero sí es verdad. Entonces, eso plantea, es una expresión de una historia francesa, ¿no? ¿Hasta qué punto el liberalismo excluye cuando taxativamente, cuando no hay afirmaciones de prohibición, cuando no se prohíbe? Es este juego de esos márgenes, esas sombras que son las que permiten ciertas intervenciones. Pero también para el tema de la mujer y universidad hay que esperar a finales del 19. A finales del 19. Tan una situación. Yo creo que este fue, me parece a mí que ese fue el gran problema para las mujeres y para la propia sociedad liberal del siglo XIX. Los límites en la educación, tanto de hombres como de mujeres. Sí, quería manifestar que hemos hecho una evaluación de lo que es la revolución femenina en los siglos XVIII, en los siglos incluso en el XX, ¿verdad? Creo que funciona. ¿Funciona? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Sin embargo, para valorar exactamente el papel de la mujer en todo el contexto de la historia, había que retrotraer incluso a 30.000 años, por ejemplo, paleolítico superior. Por ejemplo, cuando aparecen por primera vez el culto de las vulvas y las Venus de William Dorr y otras muchas más. A partir de ahí, consideramos que la mujer se tiene como una diosa que defiende el momento cumbre de la fertilidad. Eso lo vamos arrastrando y poco a poco llegamos a la primera revolución del mundo, el neolítico, donde ya conocemos todo el inicio de la agricultura, la ganadería y una cosa muy importante, el culto a la mujer, la diosa mujer. Significa que hemos recorrido miles de años donde demostramos que la mujer jugó un papel importante en aquella sociedad prehistórica. Pero si nos acercamos a la historia más reciente, hablemos del primer milenio, les puedo asegurar que, por ejemplo, en nuestra cultura, en nuestra civilización llamada ibérica, la representación femenina, incluso de diosas, están tan presentes y juegan un papel tan importante en la sociedad como la que después realmente sucede a partir de la revolución de la historia contemporánea. ¿Por qué? Es muy sencillo. En aquel entonces no había escritura. La escritura aparece a partir del neolítico. Entonces, manifestar digamos, esa importancia en la mujer es bastante difícil. Sin embargo, a través de las pinturas rupestres, a través de los grabados y a través de multitud de representaciones, quería decir con esto que la importancia de la mujer en la sociedad es mucho más acentuada de lo que hasta este momento podíamos creer. Sí, sí, sin duda, sí, y las investigaciones lo sacarán, y escuchando, dándole la razón. Solo yo matizaría, bueno, la mujer, las mujeres y el significado de la mujer también es un poco cambiante a lo largo de la historia. Eso también creo que vale la pena insistir. Y escuchando lo que usted ha comentado, los
cambios, las transformaciones, la importancia en el pasado. Yo no lo he comentado porque me he centrado en la política y en el liberalismo, pero es evidente que cuando se está proyectando el ángel del hogar, el ángel del hogar, la mujer doméstica, esto es un discurso del liberalismo que tiene un componente también de clase importante, porque la importancia de las mujeres está en el mundo del trabajo. ¿Qué están haciendo las mujeres? Si están trabajando, trabajando en los talleres, en los textiles, en la industria o en la agricultura. O en la agricultura, creo que yo he presentado una línea, he vinculado política y liberalismo, pero la sociedad española, ahí está. Lo digo por la importancia, evidentemente. Y en España y en Europa, me parece que hay un acuerdo sustancial por los especialistas en historia económica que la primera mano de obra industrial, la primera mano de obra capitalista es femenina e infantil, femenina e infantil. Y eso hay que decirlo siempre, no son los obreros, los trabajadores, sino es femenina e infantil. Eso es en Gran Bretaña, o eso también pasa en Europa o también en España, ¿no? Entonces, esa importancia que, no sé, pero es que se oscurece, se oscurece. Vamos, esto se ha dicho por la historia, por los especialistas, las especialistas, pues en las últimas décadas. Se hablaba del movimiento, insistiendo en el movimiento obrero, pero sin pareciendo que sean los hombres, no, si es que también hay mujeres. Y niños, la población infantil también, en las fábricas también fue fundamental. Sí, se producen estos cambios, cambios ya en ocasiones retrocesos en la historia. De todas las formas, quería indudablemente darle la marco y la hora de su conferencia, porque evidentemente no estamos acostumbrados a conferencias de estas características sobre la mujer. Pero me gustaría recordar, y con esto acabo, que, por ejemplo, ha habido mucho más mujeres importantes en la historia de la región. Pongo dos ejemplos. Egipto, la reina Hatshepsut y la reina Cleopatra. Las dos reinas más importantes que tuvo el imperio antiguo y el imperio romano. Pero si nos vamos a hoy, si nos vamos a nuestra historia reciente, tenemos dos mujeres importantísimas. Una inglesa, la Margaret Thatcher, y otra alemana, la Angela Merkel. Pero no olvidemos a nuestra Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Sí, sí, hubo, yo no sé, no me atrevo a decir que hubo más mujeres importantes que hombres, eso no lo sé. En cualquier cosa, sí, ciertamente hubo mujeres excelentes. Y hay toda una literatura sobre la excelencia de las mujeres. El problema es que el problema con el ángel del hogar tampoco, con la idea de que les he señalado de lo que es el ángel que es el imperio, esa excelencia que es funda, que la esa importancia de esas mujeres, en concreto sí, pero si lo generalizamos, esa excelencia lo que hace en realidad es oscurecer a las mujeres reales, que tenemos el derecho a no ser tan excelentes. Y eso puede ser una trampa, la excelencia. De ahí que precisamente haya mucha bibliografía, mucha historia de mujeres importantes en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, se hacían la primera mitad del siglo XIX, se hacían libros en obras insistiendo en mujeres ilustradas, ¿no? Las mujeres ilustradas. Creo que eso es importante señalarlo, pero la trampa que esos libros contenían es que solo nos quedamos con la ilustración. ¿Y las mujeres de carne y hueso? ¿Dónde? Esa es la cuestión. Y gracias por sus inmerecidas palabras. Bueno, si hay más preguntas, hay otra. ¿Estás cansado? Sí, yo creo que muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por la espléndida conferencia que nos ha dado. Quería preguntarle si durante el siglo XIX, después de cuando ya, bueno, Mateo, como Bonel
y PRIM, liberales importantes que se quitan del medio a Isabel II, y cae una monarquía nueva, empieza la república y tal. El papel de la mujer ahí, me refiero, es para la política resistida. O sea, da igual que fuera la república, que partero, que cualquiera de ellos. No sé si hasta la restauración borbónica de Alfonso XII puede significar algo, pero yo creo que todo ese cambio político que hubo durante esa época significaron algo, hubo algo fundamental, solamente eran respuestas e intentar sacar la cabeza. Sí que hay un cambio, hay un cambio. Aunque, digamos, a ver. Es un cambio cuyo origen está en la Ilustración, ¿eh? El origen está en la Ilustración, pero es verdad que el liberalismo lo impulsa. Es la idea de la complementariedad. La idea, por lo tanto, de que la mujer no es un ser inferior. Eso me parece que es clave. Es clave, porque en el siglo XVIII, salvo las excepciones de esas mujeres excepcionales, esas damas de los salones, esas aristócratas, algo, esas excepciones, bueno, el planteamiento y la realidad práctica era insistir en la inferioridad de la mujer. En el siglo XIX se abre el paso, ya, aunque viene de la Ilustración, se abre ya la puerta claramente a hablar no de la inferioridad, sino de la complementariedad. Tanto es así, no he podido desarrollarlo, pero aprovecho, que hasta el catolicismo cambió un poco el discurso. El catolicismo en relación con las mujeres, digamos que también se modernizó. Dejó de pensar en Eva, que insistió más en la Eva corrupta, y habló más de María. El desarrollo de los santuarios y demás es María del siglo XIX. Insistió en que las almas sean iguales, la igualdad de las almas. No se trata, se trataba, digamos que ahí se va abriendo, por lo tanto eso es un proceso largo, la idea de la complementariedad, la idea de que la mujer no es un sujeto, no es un ser inferior, no es igual, pero no es inferior. Eso me parece que es un cambio pequeño, pero es un cambio. Y respecto al cambio del 68, cuando Isabel II fue obligada a exiliarse, con la revolución del 68 y la importancia de PRIM, hubo un estallido, una mayor presencia de las mujeres. En este caso especialmente, tanto del mundo liberal, pero sobre todo del mundo republicano. El mundo republicano, mujeres republicanas, no liberales, republicanas, el marco de libertades que se crea en 1868-69 fue importante para un gran desarrollo. Mujeres oradoras, mujeres que están al frente de sociedades, o organizan sociedades, fue muy relevante. Problema que cuando vino justamente la restauración con Alfonso XII, pues eso... Claro, sí. Pero sí que hay cambios, pequeños, pero algún cambio. A mí me parece muy importante el de la, digamos, la misoginia tan dura que hay de los siglos anteriores, la idea de esa perfecta casada que se del siglo XVI. Claro, eso se va disolviendo. Y un paso importante fue, por supuesto, la Ilustración, pero el siguiente fue el liberalismo, ¿no? Lo cual no significa que desapareciera, ¿eh? Pero se va desapareciendo al menos en algunos sectores, con trabajos como pues, el de la Condesa de Escocimina. ¿Más preguntas? Bueno. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias, María Cruz. Yo sé que tienes muchísimas cosas más que decir, pero no, nadie te va a preguntar. Yo tenía bastante más preguntas, pero ya no estamos en tiempo para hacerlo, ¿no? De forma que muchísimas gracias. Por mí no, yo estoy encantada y agradecida y de su presencia un viernes por la tarde.
puerta débil, un puente además, así que muy agradecida y estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran formularme, si yo puedo responder, pues, con mucho gusto. Bueno, yo creo que ya no va a haber más preguntas, así que muchísimas gracias.